dé voz a buscarlo el señor Fajardo. Señor Gómez Alonso, espero que usted no se tenga que arrepentir las dos desastrosas intervenciones perante esta Cámara, justificando o injustificable. Mire usted, hay una cuestión que usted de obvia, Yo acabo de demostrar aquí que se está utilizando un aeródromo que no tiene licencia para ese uso. Un aeródromo que, segundo, a propia policía tiene decreto de paralización de obras y de actividades. Y que a propia policía di además que el alcalde, por cierto, compañero del partido, el señor Bugallo, di que tiene autorización verbal para que se use. ¿Cómo se le llama eso? Burlar a legalidad. Frente a eso, nos preocupamos por la seguridad de la gente. Y no es competencia nosa preocuparse por la seguridad de la gente. Pero nos preocupamos. Ustedes, bajo la excusa de las competencias que tiene esta administración, por mucho que digan que no, miran para otro lado. Como no miran para otro lado cuando falamos de mandar los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado contra los trabajadores, pero en este caso sí. Y además, utilizan un tema que tiene que ver con la humanidad de la gente, negando una realidad. O promotor, o titular de infraestructura, ahora es una empresa, un consorcio de empresas con sede en Portugal. Por lo tanto, estamos hablando de cosas distintas. Y aquí estamos hablando de una infraestructura que tiene un informe de ADIF que dice que es incompatible con la seguridad ferroviaria. Ese informe, por cierto, o que se le niega o acceso a este grupo, pero que conocemos porque tenemos o texto y porque hablamos con quien firma ese informe. Ese informe que el Gobierno Central le niega a nuestro grupo y a cada uno de los componentes de nuestra coalición, porque saben que ese informe que está a disposición sea del delegado de Gobierno dice que ese uso actual es incompatible con la seguridad. Y por lo tanto, cada vez que se usa el aeródromo, se pone en riesgo a vida las gentes que pasan por el viaducto. Eso está ahí, eso está ahí. Y ustedes miren para otro lado. Por desgracia, en este país se fan las cosas a dos cuando es un amigo los que gobernan. Y este es un caso muy claro. Un aeródromo que se empezó a construir cuando ahí no se podía hacer nada. Y en vez de sancionar, se modificó la norma para que se pudiese hacer. Y ahora que hay una situación de seguridad, ustedes serán capaces de anular a vía férrea para que un amigo se haya beneficiado. Es absolutamente lamentable, absolutamente lamentable. Pero luego después, cuando haya una desgracia, dirán que no es responsabilidad de suya. Igual que lo dijeron con sistemas de seguridad de la velocidad de alta de Galicia. Por eso, si tienen un mínimo de decencia, les pido que actúen. Si no, están haciendo otra cosa. Pero que además, en este momento, cuando la Xunta de Galicia está gastando 500.000 euros en anuncios porque dice que hay que denunciar a los vecinos que levante un balcón, cuando ustedes no hacen nada cuando levantan un aeródromo. En este país no se puede hacer galpones para las caliñas, se pueden poner aeródromos que ponen en riesgo a vida de la gente. Absolutamente lamentable.